que más sale, bueno, comúnmente gin tonic, que está saliendo mucho porque hay un trago refrescante, mojitos, manzana de amor. El ponche, las caipis, todo tipo de caipis que podemos sacar. ¿Qué es el ponche? El ponche mayormente es un cóctel donde usamos mucho lo que es vino de dulce, vino espumante. Lleva almíbar, lleva limón y lo decoramos con todas las frutas de estación. ¿Y es el trago que se sirve en una jarra? Lo seguimos en una jarra de litro y bueno, lo llevamos a la mesa que lo comparten entre todos. Es un trago para compartir. Es un trago para compartir. Sale mucho, digamos, o sea, son agregados que van en el ponche. Por ejemplo, es un vino espumante con limón, almíbar y los frutos de estación, frambuesas, frutillas, moras, arándanos, con cítricos, limón, pomelo, naranja. Y algunos otros tragos también van como parte de la decoración, va como parte de la decoración o mojito, por ejemplo, de frutos rojos. A los gustos de la gente, a la estación del año. Sí, depende, de verano, invierno. Igual la carta es bastante amplia, digamos, hay tragos refrescantes, hay tragos para compartir, sí. Sí, se van cambiando, se cambian. Y hay tragos que son para todo tipo de estaciones. Oh, depende de un evento. Bastante, bueno. En mi caso, por ejemplo, yo llevo 14, 15 años trabajando en barras, en restaurantes, bares, boliches, eventos también trabajamos. Y bueno, así nos hemos conocido también. Así nos hemos conocido, nada más que yo soy un poquito más nuevo, de los 4 años más o menos que estoy agarrando la que es una barra. Hablando del tema del bar, digamos, se destaca mucho en lo que es hamburguesas. Múnich Bar hace ricas hamburguesas. Salen limonadas también. El lugar es bastante amplio, digamos, al aire libre, en lo cual no hay en Santiago muchos bares o restaurantes al aire libre. Y bueno, los tragos son ricos. Aparte de la atención, los chicos que los atienden muy bien, a todos los clientes. El grupo humano es muy bueno también. Es un lindo lugar para venir a trabajar, la verdad. Sí, no, comúnmente nosotros nos acercamos también, sí. Para ver siempre que hacemos un trago, nos miramos las caritas, digamos, de la gente, a ver si le gusta, no le gusta, y los gestos, y vamos directamente, va él. O de Leandro, última, ¿no? Cuando están viendo la carta también, si no sabemos si le gusta un trago o no, vamos y le damos una mano para que puedan saber qué le podemos dar, qué le podemos ofrecer. Le sugerimos, digamos, a ver qué sabor te gusta,
si quiere fuerte, algo suave. Igualmente la carta dice tragos refrescantes, tragos fuertes, pero igual siempre nos acercamos más que nada al cliente, que son gentes conocidas nuestras, digamos, de nosotros, de los mozos, del dueño. Y... Exacto. Siempre consultamos primero, digamos, qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta, y en base a eso lo hacemos, digamos. ¿Por qué tiene que venir la gente a Mundi? Porque hay buenos tragos. Porque hay buenos tragos. Hay muy buenos tragos. Y bueno, mira la hora que la gente hoy no se va. Y nosotros que le seguimos dando tragos todavía. Sí, nos gusta, nos apasiona. Disfrutamos trabajar, hace, sí. Cuando uno lo hace con ganas, las cosas salen bien. De este programa, espero que lo hayan disfrutado de todas las propuestas que hemos traído para ustedes, y bueno, como siempre les pedimos que nos sigan por nuestras redes sociales, en el Facebook como Recomiendo TV, en Instagram Recomiendo.tv, y en nuestro canal de YouTube Recomiendo TV pueden encontrar todos los programas que hemos venido subiendo a medida que ha ido pasando los programas. Por si se les ha perdido alguno, en algún momento no han podido estar atentos, ahí nos pueden encontrar. Exactamente, en todas nuestras redes sociales que están, salen ahí abajo, pueden ver, si no, si está el código QR, acercan el celular y los linkea directamente a nuestro canal de YouTube para poder ver todos los programas completos de este Recomiendo TV, de esta propuesta que tenemos cada sábado al mediodía aquí en el canal 14 de TI. Nosotros nos vemos la próxima semana. Sí, Seba. Un placer, como siempre, encontrarnos y encontrarnos con ustedes a través del canal 14 de TIC. Y bueno, nos vemos el próximo fin de semana.